Buenos días, eu sou Renato Peruzzo e junto com a professora Suelen Martins e o professor Eduardo Lopes Pires, faço parte da comissão deste evento, o Language Week 2021, Idea Factory, WESC English Language Teaching Convention 2021 e a segunda jornada de ensino de português como língua estrangeira. Extremamente uma honra estar novamente aqui presente, entrando nas casas de vocês, nas suas vidas e também colaborando com as suas formações acadêmicas, entre outras formações, considerando que todas as discussões que estamos fazendo nos formam tanto profissionalmente, academicamente e também pessoalmente. Então, sem mais delongas, vamos dar início à mesa redonda número 4 de pesquisas em espanhol, convidando a professora Débora Duarte dos Santos para assumir, então, a participação aqui. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, Renato, bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos e todas que estão aqui, que nos acompanham nessa manhã, né? Muito obrigada. Gostaria, Renato, de, em primeiro lugar, parabenizar a comissão organizadora pelo evento, né? Um evento que está belíssimo. Tive a oportunidade de acompanhar algumas mesas e gostaria também de parabenizar todos aqueles que estão envolvidos, né? E também, em nome do projeto de extensão Dinamizando o Estudo da Língua Espanhola, agradecer o convite, né? Porque é sempre muito bom a gente ter um espaço para apresentar as nossas pesquisas, dialogar, né? Enfim, proporcionar um ambiente de trocas dentro da universidade. Então, meus agradecimentos aqui formalmente. Nós que agradecemos pela parceria. Então, passo a palavra já diretamente para você e você pode comandar aqui a nossa festa de hoje, tá? É Ah, isso. ótimo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, ya que se trata de una mesa de ponencias en lengua española, vamos a hablar en español, ¿no? Son investigaciones, ¿no? De la lengua española, más específicamente en el ámbito de la literatura, aunque nuestro proyecto trate de investigaciones también en el ámbito de la lingüística. Bueno, antes de empezar las presentaciones propiamente dichas, yo quería invitar, ¿no? A componer esta mesa. Las estudiantes de la UESC, las alumnas, ¿no? Cintia Cleani Bonfim Fragoso, que es una alumna que está concluyendo su carrera de letras, hasta incluso ya, ¿no? Concluyó el trabajo de conclusión, ¿no? Te felicito, Cintia. También invito a Daisy Damasceno Silva, que es la alumna de la maestría. Programa de pós-graduação em letras da UESC. E por último, Ana Paula Araújo, sim, que recém concluiu sua investigação científica, não, estudando a obra de Florencia Bonelli, e é aluna de LEA, Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais. Então, chicas, bem-vindas a esta mesa, não? Que empezamos nosotras aqui e todos aqueles que nos acompanham, uma manhã muito produtiva e muito boa, não? E, bueno, que de aqui nos salgam muitas discussões para nossas investigações e estudos. Dale! Bueno, como maneira de organizar as apresentações, eu propongo que empiece con mi ponencia, la ponencia que lleva por título Misterio y perplexidad en la casa de los conejos de la Alcoba. Después sigamos con Cintia, que va a presentar la ponencia Mujer, sexualidad y familia en Isabel Allende. Después Daisy, autoafirmación de la mujer negra en los poemas Rotundamente negra y liberada de Shirley Campbell. Y por último, vivencias interculturales en lo que dicen tus ojos de Florencia Bonelli, que es la presentación de Ana. Dale, vamos a tener ahí alrededor de 15, 20 minutos de presentación y al fin de las cuatro ponencias, ¿no? Nosotros vamos a abrir para discusión con quienes nos acompañan. Dale. Dale. Okay. Bueno, muchas gracias. Pido que compartan mis diapositivas, por favor. Eso, muchas gracias. Bueno, chicos, el tema de mi ponencia en portugués es
Misterio y perplexidad en la casa de los conejos de Laura Alcova, ¿no? Ese título, bueno, voy a justificar un poco, ¿no? Ese título tiene que ver, ¿no? Con un concepto más bien filosófico, que es el concepto del misterio, que tiene que ver con aquello que es secreto, que es oculto, ¿no? Y por otra parte, perplejidad, ¿no? Que sería más bien aquello que genera confusión, que nos congela de alguna manera. Entonces, escenas con las cuales no sabemos lidiar y que de algún modo nos confunde o nos congela. Entonces, les traigo aquí algunos momentos de la novela en el que vamos a tratar de estas dos nociones. ¿Está bien? Aquí en la segunda diapositiva, yo les muestro, ¿no?, la tapa de la edición francesa de esa novela. La tapa, y bueno, la autora de la novela. La autora es Laura Alcova, como ustedes pueden ver. Y la tapa está en francés, capaz que no consigan leer, pero ahí está escrito, Maneja, un petit histoire argentina, que traduciendo a la lengua española sería algo como Calesita, pequeña historia argentina, ¿no? Y al portugués, ¿no? Al pie de la letra, claro, ¿no? Sería Carrusel, pequeña historia argentina, ¿no? Y siempre me gusta empezar por el título, por el hecho de que me parece conservan algo de mucho de aquello que vamos a encontrar en la narrativa, ¿no? Y en este caso me llama la atención el hecho de que Laura Alcova llame ese relato de pequeña historia argentina, y nosotros ya vamos a ver por qué eso me incomoda de alguna manera. Siguiendo. Esa es la tapa de la edición de lengua española que fue publicada por la editorial Edasa en el año 2008. Bueno, a diferencia de la edición francesa, nosotros percibimos que no es Maneja, ¿no? O sea, no es Calesita, pequeña historia argentina, sino que La casa de los conejos, ¿no? Aquí, chicos, yo quería hacer hincapié en la traición que hace el traductor, ¿no? Leopoldo Brizuela. El título que da esa novela es La casa de los conejos, o sea, habla de un espacio físico, que es la casa, y de los conejos, que son animales, y que bueno, al fin de la novela vamos a preguntarnos, al fin y al cabo, ¿quiénes son estos conejos, ¿no? Además de eso, si nosotros, antes, por favor, además de eso, si nosotros, ¿no?, observamos bien, está ahí en la tapa de la edición una niña, ¿sí?, una niña en una calle, en la acera de una calle más específicamente, cerca de una casa, de una construcción que aparentemente está en ruinas, ¿no? Entonces, algunos elementos para que vayamos interpretando esa obra. Contextualizando históricamente, yo seleccioné un fragmento de la novela que está en la página 95, en el que leemos. Ya se sabía que Isabel Perón había perdido el control del gobierno y que los militares manejaban los hilos, que eran ellos los culpables de los asesinatos y las desapariciones, que Isabel no era más que un fantoche ridículo. Bueno, para quienes saben un poco de historia, ¿no?, Isabel Perón fue la compañera de Perón, ¿no?, y así que asumió el gobierno luego de su muerte. Entonces, estamos en los años 70, fines de los 70, ¿no?, en eso que va a representar, ¿no?, después en la historia, lo que fue la última dictadura argentina. Bueno, quisiera hablar ahora, chicos, sobre la narrativa y la voz predominante en esa narrativa, ¿no? La trama, ¿no?, va a sostener dos empresas, básicamente, ¿no? Entonces, un resumen de la novela. La trama va a sostener dos empresas. Una que nosotros vamos a llamar de empresa oficial, ¿no?, que es esa casa donde donde se crían conejos para el consumo, y otra que es una empresa clandestina, ya que esa casa va a funcionar como el lugar donde hay la imprenta del periódico de oposición a la dictadura, Evita Montonera. Entonces, un importante periódico de oposición a la dictadura, ¿no?, que había en esa época. Todo lo que pasa en esa novela, nosotros vamos a saber a través de la mirada de una niña, como podemos observar en este fragmento que está en las páginas 17 y 18, ¿no? Yo soy grande. Tengo 7 años, pero todo el mundo dice que hablo y razono como una persona mayor. Nos hace reír que sepa el nombre de Firmenich, el jefe de los montoneros, incluso la letra de la marcha de la juventud peronista de memoria. A mí ya me explicaron todo. Yo he comprendido
y voy a obedecer. No voy a decir nada, ni aunque venga también a casa y me retuerzan el brazo y me queden con la plancha, ni aunque me claven clavitos en las rodillas. Yo he comprendido hasta qué punto callar es importante. Entonces, esa es la protagonista. Es la voz que, bueno, predominantemente va a acompañarnos del principio al fin de la novela, aunque en algunos momentos, ¿no?, nosotros consigamos identificar la presencia de otra voz, que sería la voz de la Dalcova adulta, y ahí también verificamos que esa novela tiene tintes autobiográficos, ¿no? Es interesante porque aquí, aunque sea la voz de una niña, ¿no?, que es presentada para nosotros, lectores, ¿no?, nosotros observamos un elevado grado de conciencia por parte de esa niña, ¿no? Entonces, estos juegos discursivos son muy interesantes. Y muchas veces, puedes seguir, por favor, y muchas veces, ¿no?, lo que a mí me parece, ¿no?, como lectora, es que nosotros somos los psicanalistas de esa autora, ¿no? Hay un trabajo de luto y de memoria, ¿no? Entonces, vemos el flujo de la conciencia. Es como si Alcove estuviera en el diván hablando con sus psicanalistas, ¿no?, y, digamos, llevando a cabo ese ejercicio de trabajar con el luto y, bueno, volver a estos espacios en blanco, a estos vacíos inherentes a la memoria, ¿no? Sobre todo esa memoria, ¿no?, de aquel que fue atravesado por un evento traumático, como es el caso de quienes viven con textos de excepción política. Estamos hablando de Argentina, pero podemos pensar en varios otros contextos de excepción, ¿no? Y cuando digo eso, chicos, busco, ¿no?, confirmar a través de la novela. En la página 127, por ejemplo, leemos el siguiente fragmento, ¿no? No existen palabras para la emoción que me invadió cuando descubrí en cada cosa recordada las marcas de la muerte y la destrucción. Bueno, la teoría va a presentar eso para nosotros y sabemos, ¿no?, mientras sucede el trauma, ¿no?, tenemos dificultad en procesar, muchas de estas escenas van hacia el inconsciente, ¿no?, y después con ese trabajo de luto, de memoria, de rescate, ¿no?, es que algo bueno viene a la conciencia, ¿no?, que conseguimos de hecho rescatar, recordar, ¿no?, finalmente. La palabra en esa novela, por lo tanto, va a funcionar como potencia. Es a través de la palabra, ¿no?, a través de esa narrativa autobiográfica, que, bueno, es posible convertir las escenas del terror, del horror, ¿no?, en algo que tiene forma. Entonces sería algo más bien como da forma a lo caótico. El escenario, y ahí traigo ahora, ¿no?, una fotografía bastante fuerte para ustedes. Esa es la fotografía de la calle 30, Casa de los Conejos, la fotografía que la sacó Hugo Aveta, es muy conocida, y es la fachada de la casa. Hoy esa casa aún existe, es donde funciona la Asociación Anahí, que era dirigida por Chicha Mariani, una de las abuelas de la Plaza de Mayo, que ya también fue madre, ¿no?, una de las madres de la Plaza de Mayo, y hace poco tiempo falleció Chicha, ¿no? Ahora no sé quién dirige, ¿no?, la Casa de los Conejos. Y esa es la fachada, ¿no? Esta casa sufrió un ataque ahí en fines de los 70, estos agujeros, o buraco, esos buracos, ¿no?, para quien no sabe, agujero. Estos agujeros aún existen, ¿no? Entonces hay un trabajo de preservación también de lo arquitectónico. Y lo que nosotros estamos viendo ahí, ese escenario de desaliento, dolor, ¿no?, es un escenario que se extiende a otras partes. No estamos hablando solamente de lo arquitectónico, no es solo la estructura física de esa casa, sino que también, ¿no?, un escenario que va a llegar hasta el cuerpo físico y hasta la memoria también. Al cuerpo físico, ¿por qué, no? Por el hecho de que muchos fueron muertos. En esa casa, por ejemplo, en el momento del ataque, había algunas personas, y esas personas fueron muertas, ¿no? Entonces, lo físico. Y la memoria, porque, bueno, es el trauma. Entonces, hay escenas que quedan como espacios vacíos y en blanco, o sea, como agujeros que uno no consigue rellenar, que uno no consigue comprender y dar forma. ¿Dale? Entonces ahí es la casa, ¿no? Bueno, los dos elementos que
son presentados en el título de mi ponencia, aparecen ahora, uno es el misterio que funciona, por lo tanto, entonces como eso que es obscuro, como es secreto, y para hablar de secreto en esa novela, tenemos el trabajo que hay en el sexto capítulo, que es un ensayo, ¿sí? Salimos de la narrativa propiamente dicha, ingresamos en un ensayo, o sea, en otra forma, y en ese momento la autora va a discutir el significado de la palabra embute, ¿no? La verdad es que quiere encontrar una denotación que se parezca más o menos a aquello que era utilizado en la época en que era niña y que vivía en la calle 30. La verdad es que no encuentra, ¿no? Por eso en el resumen de mi ponencia yo digo que es una palabra huérfana, ¿no? De origen lingüístico, es huérfana, no se encuentra. Y entonces parece que se le atribuye un sentido solamente a aquel periodo, porque lo que encontramos hoy en día es totalmente diferente. En esa fotografía, por lo tanto, ustedes consiguen ver ese embute como un escondite, ¿no? Es un lugar, ¿no?, ubicado al fondo de la casa de los conejos, ¿no?, donde se construyó un muro bastante alto, ¿no?, y ahí detrás va a funcionar la principal imprenta de oposición a la última dictadura militar. Es aquí donde se imprimen los periódicos Evita Montanera, ¿vale?, y que va a ser de articulación nacional, o sea, muchas personas ahí van a tener acceso a ese periódico. Chicos, no voy a leer la cita, solo quiero señalar, como ustedes pueden ver, hay dos empresas, la oficial, ¿no?, que se justifica por las jaulas metálicas que van a estar ahí en esa casa y que van a acomodar a los conejos, ¿no?, y la clandestina. Entonces, cuando sacan kilos y kilos de tierra de esa casa, ¿no?, digamos que es porque hay conejos, están acomodando conejos, ¿no?, pero al fin y al cabo, la principal empresa es esta, ¿no?, donde está la imprenta Montanera. El próximo, por favor. Sobre la perplejidad, ahí yo traigo también otra fotografía, esa también la saqué yo cuando fui a visitar la asociación, ¿no? Y nosotros vimos la fachada, ¿no? Esa es una parte que está dentro de la casa, para que ustedes puedan ver, ¿no?, el nivel de la violencia que sufrieron, ¿no?, estas personas, cómo siguió el ataque. Entonces, perplejidad, ¿no?, eso que va a generar confusión, que va a congelarnos, tiene que ver en la novela con la violencia, el miedo y la represión, y la opresión, perdón, ¿no? Busqué algunas escenas de la novela para poder ejemplificar para ustedes, ¿no? En el próximo, por favor. La violencia y el miedo, ¿no? Aquí, en ese momento, la niña, la narradora, está con una cámara fotográfica en las manos jugando, ¿no?, brincando. Entonces está jugando con esa cámara, pero nosotros también sabemos que en estos contextos no se puede sacar fotografía, ¿sí? Todos son, ¿no?, clandestinos. Y ella relata, ¿no?, la violencia que sufre por el hecho de estar jugando, simplemente jugando, algo que todos los niños hacen, ¿no? Y dice para nosotros, en vez de entrar en la cocina, él, el otro personaje que es un adulto y que se llama de ingeniero en esa novela, él entra a mi habitación furioso y me arranca la cámara de las manos. Pero te volviste completamente loca. ¿Qué estás haciendo? ¿Me quieres decir? Con rabia él abre la cámara y comprende que está vacía. Después la arroja contra mi cama y me toma del brazo, me aprieta muy fuerte y me sacude. ¿Cuál es la gracia, eh? No tiene nada gracioso. ¿Qué te crees que es esto? ¿Una colonia de vacaciones? Yo bajo la cabeza y me pongo a llorar nítidamente. Cuanto más intento reprimir mis lágrimas, más intensamente se sacude mi cuerpo. Me da una palmadita en la mollera, apenas la punta de los dedos, mientras yo sigo inmóvil, la cabeza baja. Estas palmadas timoradas a modo de consuelo coronan mi humillación, ¿no? Entonces, la violencia aquí es física, es psíquica, sí, es verbal, es una violencia que se da en varios ámbitos, ¿no? Entonces, no hay niñez, ¿no? Hay una niñez y aquí, claro, vamos a preguntarnos, ¿no?, ¿dónde está esa represión, ¿no? Me parece que la represión está en todas partes, ya sea desde el externo, ¿no?, los militares, ya sea también dentro de la casa, ¿no?, en ese contexto de mucha opresión, como ese que vive la niña, ¿no? El próximo, por favor.
Otra escena de la violencia que contrasta con el mundo de la niñez tiene que ver ahí con ese momento en que la niña, ¿no? Hace, la niña está comiendo, ¿no? Entonces pasa ahí en una rodaja de pan un poco de dulce de leche para comer, mientras tanto están limpiando las armas, porque había un día en que se limpiaban las armas. O sea, dos mundos completamente antagónicos aparecen en la novela, ¿no? Otra escena también, ahí la próxima también, ¿no? Que va a representar, ¿no? Bastante violencia y que va a decir que, bueno, al fin y al cabo nosotros sabemos, estamos en un contexto de crisis, ¿no? Es, llegamos a la dictadura, la gente está muriendo y muchas informaciones tampoco aparecen en los diarios. Mira, en ese momento uno de los militantes montoneros llega y trae una noticia. Mira, después los momentos de calma se volvieron más raros. El miedo estaba en todas partes, sobre todo en esta casa. Yo ya no conseguía creer que los conejos blancos pudieran protegernos. Qué pésimo chiste. Cada semana César nos traía noticias que no siempre aparecían en los diarios. Centenares de militantes montoneros eran asesinados día a día. Grupos enteros desaparecían, porque si a veces lo asesinaban en la calle, lo más frecuente era que desaparecieran así, de golpe. Eso, digamos, ya estamos ahí, ¿no? Hacia la parte final de la novela, ¿no? Y algunas escenas ya van, digamos, anunciando lo que va a pasar con estos personajes, ¿no? Que de algún modo también son reales, ¿no? Y aquí algún momento muy simbólico. Como les dije al principio, esta casa sería, ¿no? Para la empresa oficial era la venta de los conejos para consumo. Ellos también consumían, ¿no? Y aquí nosotros podremos preguntarnos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quiénes son estos conejos? Aquí hay un personaje que es Diana, que está embarazada, y la niña que es esa narradora. Mientras yo sostenía el conejo aplastando sus patas contra la mesada, Diana acabó por darle el golpe fatal. Tras unos cuantos saltos convulsivos, el conejo por fin dejó de moverse. O sea, se ha muerto, ¿no? Muere el conejo, ¿no? Ellas matan el conejo para que, bueno, se pueda consumir, ¿no? Y eso va a anunciar lo que vemos al final, cuando en esa novela, esa es la página 77, ¿no? Y ya al final, ¿no? La autora va a presentarnos, ¿no? Un fragmento sacado de esa obra que les presento. Es un testimonio de militantes, ¿no? Políticos, Gonzalo Leónidas Chávez y Jorge Omar. Está ahí en la próxima diapositiva, ¿no? Los del 73, Memoria Montonera. Y en ese libro, ¿no? Los autores van a tratar exactamente del ataque que, por el que ha pasado las personas que estaban en esa casa, ¿no? Leemos lo siguiente. Me entero de un enfrentamiento producido en La Plata y salgo a comprar el diario. Leo en la Gaceta del 25 de noviembre del 76 la siguiente información. En un enfrentamiento producido ayer, poco antes de las 14 menos 20, cuando los efectivos de seguridad procedían a rodear la manzana situada en las calles 29, 30, 55 y 56, se observó que la atención de los custodios de la ley estaba concentrada en una vivienda situada entre estas calles, ¿no? Esta casa tenía una placa en la que figuraba la inscripción Daniel Mariani, licenciado en economía. La próxima, por favor. Los tiros cesaron alrededor de las 17 menos 5, cuando la policía entró en la casa, encontró 7 cadáveres, los de Roberto César Porfirio, Juan Carlos Pérez, Eduardo Meniburelizada y Diana Esmeralda Teruggi, más otros 3, totalmente carbonizados que no pudieron identificarse. Entonces en la 77, mira, nosotros vemos ahí, ¿no? Lo que se pasa con los conejos y aquí con que se pasan con las personas reales, ¿no? Que estaban ahí en esa casa, ¿no? Bien, chicos, para concluir mi presentación, ¿no? que traté, ¿no? De mencionar algunos de los momentos, ¿no? de esa novela, es una novela interesante, a pesar de un contenido muy duro, ¿no? Y que va a dejar a nosotros, ¿no? Lectores, bastante perplejos, ¿no? A lo largo de la lectura. Yo traigo una pregunta, ¿no? Que está ahí en la próxima diapositiva, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que nosotros podemos preguntarnos, ¿no? ¿Hay una pérdida?
al fin y al cabo hay una pérdida. Yo pienso que hay varias pérdidas, ¿no? Y en un momento de la novela, ¿no? En determinado momento, la autora, medio que metalingüísticamente, ¿no? Va a recuperar algunas partes de la carta robada de Edgar Allan Poe, ese cuento, ¿no? Del escritor, aquí, ¿no? No sé qué es, ahí, bueno, ese cuento, ¿no? De Poe que está en Historias de Crimen y Misterio. Y bueno, entonces cuando habla, ¿no? De la carta robada, yo me pongo a preguntarme, al fin y al cabo, ¿es la carta o la vida robada, ¿no? Me pregunto eso porque nosotros sabemos que en contextos, ¿no? Como los de excepción política, nosotros tenemos muchas vidas cegadas, ¿no? Hay pérdidas de muchas vidas, ¿no? De las vidas, ¿no? De ese cuerpo físico y también, ¿no? De aquellos que superviven, ¿no? El trauma que van a llevar ahí a cabo de los años y que también una manera de cegar esta vida, ¿no? Es eso, les invito a que lean La Casa de los Conejos y otras obras que fueron publicadas por Alcoba, aquí algunas referencias bibliográficas, ¿no? Y espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos y todas. Bien, chicos, entonces ahora, ¿no? Es el momento de pasar la palabra para a la segunda ponencia, ¿no? La persona que va a presentar la segunda ponencia, que nuestra alumna es Cintia Cleani Bofin Fragoso, cuya presentación va a ser Mujer, Sexualidad y Familia en Isabel Allende. Bienvenida, Cintia, y buena ponencia. Gracias, Débora. ¿Puedes poner mi diapositiva? Bueno. Entonces voy a empezar y bueno, déjame ver el tiempo. Buen día a todos. Es un placer estar con ustedes acá. Espero que estén me escuchando bien y también viendo bien. Como ha dicho Débora, voy a hablar con ustedes hoy sobre mujer, sexualidad y familia en Isabel Allende. Ese es un tema, en verdad, que es un trozo de mi proceso de investigación en lo cual estoy realizando en ese, creo que un año ya, con la profesora Raquel Lacio Ortega en nuestra universidad, con el apoyo de FAPESP. Y esa presentación, en verdad, es resultado, ¿no?, de una parte solamente, en lo cual voy a presentar a ustedes algunos detalles de esa investigación y espero que les guste, ¿no? Ese trocito que he traído. Bueno, voy a empezar mi presentación con un trozo del segundo libro de Allende que hace parte de mi proceso de investigación, que dice el siguiente. Cuéntame un cuento, te digo. ¿Cómo lo quieres? Cuéntame un cuento que no le hayas contado a nadie. Ese trozo es muy significativo y hace parte del segundo libro que analicé, ¿no?, en ese proceso de investigación y en lo cual voy a utilizar con ustedes durante esa mañana, porque el cuento que voy a traer, que es el cuento Línea Perversa, está en ese segundo libro que es Cuentos de Eva Luna. Y ese libro es el libro escrito por la autora Isabel Allende, que nació en Lima, Perú, y que tiene la verdad nacionalidad chilena y es muy conocida, ¿no?, por la obra La Casa de los Espíritus, que fue, ¿no?, adaptada por un film y todo. Cuenta con una protagonista muy importante que es reconocida socialmente por el arte de contar historias. Y eso es muy importante porque a partir de ese reconocimiento del arte de contar historias, de ese proceso de contar historias, que nace esa segunda obra, Cuentos de Eva Luna, que vamos a analizar. Ese primer libro, Eva Luna, es centrado en el personaje principal, la protagonista, que tiene una realidad muy difícil. Un personaje que es muy pobre, empleada, y que va a contar historias a partir de su realidad.
Y los personajes que pasan en esa trama, ¿no? Y que van a aparecer en algunos momentos en esa segunda obra, Cuento de Eva Luna. Incluso su pareja, que Hof Kahle, que tiene el diálogo que presenté en la primera diapositiva, es que la incentiva, ¿no?, a contar siempre cuentos innovadores, ¿no?, cuentos nuevos. Así que a partir de ese intento de contar cuentos nuevos, de traer nuevas historias, que surge esa segunda obra, Cuentos de Eva Luna, que no va a traer tantos personajes como en Eva Luna, que es el primer romance, ¿no? Con personajes conocidos, historias ya conocidas a partir de sus vivencias. Esa realidad que se refleja en las narrativas, que quiero decir, no es propiamente la realidad de la autora, sino que la realidad de la protagonista a partir de sus experiencias con los personajes, sus experiencias en cuanto empleada en las casas que vive. Y esa constitución del sujeto por la palabra y su nombre, Eva, es proposital, ¿no? Porque Eva, su nombre, persona primera, que el arte de crear, y que es reconocida en los ambientes que, por donde pasa, justamente por esa capacidad de crear historias. Entonces, el cuento Niña Perversa, que está presente en el segundo libro, como he dicho, Cuento de Eva Luna, él nace con ese intento de traer algo nuevo. Y bueno, ¿por qué nos interesa ese cuento específicamente? ¿Qué él trae de innovador? Nos parece interesante porque a la profesora Débora ha traído también una imagen de chica, ¿no? De chicos específicamente en la obra. Y ese cuento trae también esa imagen de chicos. Pero la chica que aparece, que es Elena Mejías, no es una figura como muy semejante a lo tradicional. Ese no es un cuento tradicional como lo que estamos acostumbrados a ver, a leer en las historias tradicionales. Así que en él tenemos contacto con la sexualidad en la infancia, tenemos contacto con la visión sobre la mujer y perfectamente también con la visión tradicional de la familia, que es las tres cosas en las que nos llama la atención específicamente en nuestro proceso de investigación y que están en ese cuento. Bovary nos llama la atención que no se nace mujer, se llega a serlo. Y ese es un trozo específico que nos llama la atención porque se llega a ser mujer a partir de una serie de eventos y de opresiones en la sociedad que vivimos todas nosotras y que nos tornan mujeres, ¿no? Ese cuento, él habla justamente la historia de Elena Mejías, que vive con su mamá, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen para que se interesen a leer, que vive con su mamá en una pensión. Y la vida de ellas es completamente afectada con la presencia y la llegada de Juan Bernal, que es una figura masculina. Esa relación de madre e hija no es una relación común como se ve, ¿no?, tradicionalmente en los cuentos, en las medias sociales. Así que ellas no son tan unidas, no son tan próximas y no conversan tanto, no, la madre no tiene tanta atención a la hija. Así que cuando llega Juan Bernal a la pensión, la vida de la pensión cambia completamente porque la madre se enamora completamente por Juan Bernal, que es un cantante de las noches. Y la chica se queda como, no comprende qué la madre ve en ese nombre. Y la descripción de ese personaje que no tiene nombre, la madre no tiene nombre en el cuento, solamente Elena Mejías,
Es de una persona que antes no se preocupaba con la apariencia, con una persona que cambió solamente con la llegada de ese muchacho, ¿no? De ese varón a la pensión. Y Elena Mejías tiene, la verdad, el despertar de la sexualidad, del deseo, a partir de algunas situaciones que voy a contarles después, ¿no? Con el desarrollo de la presentación, referentes a la llegada también de Juan Bernal. Entonces, antes, lo que parecía celos, lo que parecía odio, referente a Juan Bernal, ¿no? Esa figura distinta que va a aparecer en la pensión, cambia para el despertar de su sexualidad, del deseo, luego en la infancia, que es algo innovador, ya que sabemos que la representación de la mujer es para que seamos siempre reprimidas con relación a nuestra sexualidad, con relación a nuestros deseos y nuestros ansios. Entonces, la presentación de la infancia en ese sentido, vamos a ver cómo se caracteriza Elena y cómo es, ella es presentada durante, desde el inicio del cuento. A los 11 años, Elena Mejías era todavía una cachorra desnutrida, con la piel sin brillos de los niños solitarios, la boca con algunos huecos por la dentición tardías, el pelo color de ratón y un esqueleto visible que parecía demasiado contundente para su tamaño, y amenazaba con salirse en las rodillas y en los codos. Nada en su aspecto delataba sus sueños tórridos ni anunciaba a la criatura apasionada que en verdad era. Pasaba desapercibida entre los muebles ordinarios y los cortinajes desteñidos de la pensión de su madre. La verdad es que esa niña no tuvo su niñez porque en verdad esa pasión que después no se transformó en una pasión reprimida al final del cuento, esa pasión por la vida no existía desde el inicio del cuento porque estaba siempre trabajando con su mamá en la pensión, no tenía atención, era una chica que estaba abandonada, entonces no tuvo niñez realmente, estaba siempre trabajando, no tenía atención incluso de su madre. Las personas que estaban siempre en la pensión no se fijaban de su presencia y eso se veía tanto en su apariencia. Esa es la manera con que la narradora siempre caracterizaba a la niña, como una persona que, como si fuera imperceptible. Y eso, esa definición de la mujer, ¿no? Con relación a la apariencia, es importante para que tengamos en cuenta, porque esos adjetivos son utilizados también de manera semejante para su mamá. Pero esos adjetivos con relación a su mamá cambian con la presencia de Juan Bernal, que es una figura masculina que va a aparecer, ¿no? Y que va a transformar la vida de las dos. Así que cuando esa figura masculina aparece, que va a integrar, ¿no? Los valores tradicionales, ¿no? Mismo siendo un cantante de noches, que va a integrar los valores tradicionales y formar una familia o algo semejante a eso, su madre va a volver a preocuparse con su apariencia y con la vida y con otras cosas relacionadas a la pensión que antes no se fijaba tanto. Pero su hija no, su hija siempre estaba al lado, no se fijaba tanto la atención. Y eso es justamente la parte que nos toca, porque en general en los cuentos la relación de su madre con los hijos tiene esa relación de obligatoriedad, ¿no? De que la mujer les toque, principalmente en ese caso de que la madre es una madre viuda y principalmente una madre viuda que perdió a su marido y todo, tiene que preocuparse con su hija de todo modo y olvidarse de todo. Esa es la primera
innovación, digamos, en ese cuento. Y el Juan Bernal, a pesar de ser una figura masculina con los valores tradicionales, y cuando hablamos de valores tradicionales queremos decir valores tradicionales machistas, es también innovador porque es un cantante de noches. Y cuando llega la pensión, la viuda, que antes estaba preocupada con su reputación, que se debería respetar, ¿no? Que no podría verse con hombre ninguno y que no preocuparse, debería preocuparse con lo que las otras personas hablaran, por él, por estar enamorada de él, dejó todas esas cosas para atrás. Entonces, esa transformación del contexto de la pensión por esa presencia también es una representación, muchas veces, de los valores tradicionales, ¿no? Que estamos, de esa sociedad en la cual estamos inseridos, ¿no? De una mujer que siempre está transformando su vida a partir de la presencia de un hombre cuando llega. ¿Y cuándo empieza ese deseo? La verdad es que el cuento cambia, ¿no? La narrativa cambia un poco a partir del momento que la niña escucha el hombre, el Juan Bernal, cantar por la primera vez. Desde el primer momento del cuento, con la llegada del hombre, hasta el, más o menos el medio del cuento, odiaba a ese muchacho, no sabía que su madre vivía en él, hasta que lo escucha cantar. Entonces, cuando lo escucha cantar, empieza a arder en él el deseo y el despertar de su sexualidad. Y sexualidad queremos decir aquí que no es necesariamente el deseo de la acción, del sexo, sino que el momento de la vida en que tenemos deseo realmente, ¿no? No acción, lo que viene después. Entonces, ese despertar que empieza a partir de del momento de lo que escucha él cantar, y que cambia, ¿no?, totalmente el rumbo del cuento, es descrito de la siguiente manera. Elena sirvió los vasos temblando, sentía las palabras de despecho de esas canciones y los lamentos de la guitarra en cada fibra del cuerpo, como una fiebre. Desde esa noche, Elena vio a Bernal con ojos nuevos. Eso es importante porque a partir de ese instante también Elena pasa a desear ese hombre y a tener sus deseos que antes eran reprimidos totalmente, ¿no? Hablados, y a perseguir ese hombre en todos los contextos de la pensión. La sexualidad, según Foucault, es un sistema que no se puede dispensar. Y eso es importante porque en una sociedad en que las mujeres tienen, ¿no?, ese deseo, esa tradición en que no podemos sentir, en que no podemos hablar, en que no podemos desear a otra mujer o a quien sea. Comprender eso, de que no se puede dispensar en cualquier momento de la vida, sea en la niñez, en que eso empieza, ¿no? Es importante. Y eso es descrito en el cuento de manera muy, muy específica y clara. Se imaginaba a sí misma jugando con su pelo, palpándole los músculos de las espaldas y de las piernas, descubriendo la forma de sus pies convertida en humo para meterse por la garganta y ocuparlo entero. Eso es muy bonito, pero la verdad es que esa representación del deseo que la mujer, ¿no?, que ya estaba vertiéndose mujer, que Elena presentaba, era porque por las persecuciones que ella hacía por la pensión, acaba viendo el hombre con su mamá varias veces, incluso haciendo el amor. Y justamente por eso, y por esas situaciones en que había, la niña acaba pensando, bueno, si él hace eso con mi mamá, yo necesito hacer algo semejante para que él me quiera.
Así que un día, cuando estaba llegando de la escuela, se queda sola con él y estaba dormido y se acuesta con él en la cama, aún dormido. Y esa es la situación central en la que hay la opresión del deseo. Pero, ¿por qué hablo de la opresión del deseo y por qué esa niña, ¿no? A partir de esa situación en que el hombre despierta y ve a una chica desnuda en la cama con él y se queda niña perversa, niña de perversa? ¿Por qué todo eso ocurre? A partir de esa situación, la niña es internada en un convento como manera de punir, ¿no? Y haciendo una pequeña búsqueda, vemos que perversa es todo aquello que corrompe las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas. Y eso es completamente de acuerdo con lo que pensamos, ¿no? Justo a lo tradicional, los valores tradicionales. La chica no tenía una educación sexual, no tenía conversaciones en ese sentido, no tenía ninguna orientación en ese sentido, incluso la inocencia en ese sentido, que le causó ese deseo de ver, ¿no? Que haciendo esa cosa de estar con él, acostar con un hombre, estaba todo bien. Y esa opresión del deseo vivimos todas mujeres, todas nosotras mujeres en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y nos reprimimos y por cuenta de eso, muchos momentos, nos colocamos, ¿no? Nos ponemos en un sistema patriarcal, ¿no? Pensando que estamos allí, en un sistema que nos va a proteger, pero en muchos momentos no va a ser de esa manera. Y en ese momento del cuento es muy importante resaltar que el deseo y sentir es visto como una cosa equivocada, una cosa errada. Y justamente por eso la chica es punida, es internada en un convento para seguir los valores patriarcales, sociales y ajustarse, ¿no? a la sociedad. Entonces, con ese deseo reprimido, sellado, bloqueado, pasan los años y la chica vive, se olvida de todo y cuando vuelve a su casa por la primera vez, ¿no? Todo cambia y el hombre, Juan Bernal, no olvida la situación anterior y él que se quedó obcecado por la chica y la narrativa. No oprime, no reprime, no habla sobre ese hombre que ve a esa figura de una chica, ¿no? Como algo que merece ser deseado en el sentido sexual. No pone en ese sentido, no ve como algo errado, pero la chica sí. Y cuando la chica vuelve a casa, a la casa, a su casa, que no se acuerda más de nada, por primera vez para presentar a su novio ya con una vida completamente nueva, pero con los valores patriarcales ya, ¿no? Siguiendo los valores patriarcales, ¿no? Con un novio va a casarse y todo. La infancia estaba perdida. En su memoria, y el hombre quería estar con ella más de una vez, ¿no? Con la figura de su niñez en la cabeza. No guardaba ningún recuerdo de aquel jueves remoto. Esa es la impresión, ¿no? La parte más fuerte del cuento, en lo que vemos que si sentimos estamos equivocadas y como si nuestro deseo tiene que ser sellado, bloqueado. Y desde nuestra niñez. Y eso es lo que nos llama la atención y que hace parte también de toda una memoria colectiva, ¿no? Que nosotras mujeres vivenciamos en la sociedad y que podemos cambiar, ¿no? A partir de esas discusiones. Y que trae, es un cuento muy complejo de análisis, espero que
tenga podido traer un poco, ¿no?, de lo que quería. Pero acá están mis referencias. Espero que hayan gustado y muchas gracias. Muito obrigada, Cíntia. Vou passar agora a palavra para Deise Damasceno Silva, né, aluna do nosso mestrado, do PPGL, e que vai apresentar a comunicação Autoafirmação da Mulher Negra nos poemas Rotundamente Negra e Liberada, de Shirley Campbell. Bueno, estou a palavra, Deise. Olá, buenos dias. Me escuchan bien? Se me veo bonita y mi voz también, es porque todo está bien. ¿Se ve mis diapositivas? A ver, entonces voy a poner acá. Entonces, buenos días una vez más para todos ustedes. Hace ya un tiempo que no estamos juntos, ¿no? Pero ahora tenemos que hacer nuestras presentaciones así. Estoy un poquito nerviosa, pero vamos. Mi presentación, como ustedes pueden ver, tiene el título Autoafirmación de la Mujer Negra en los poemas Rotundamente Negra y Liberada, de Shirley Campbell. Yo tengo que resaltar, ¿no?, que estoy financiada por la CAPS. Y estoy haciendo este trabajo con la orientación de la profesora Raquel en mi posgrado, que está centrado en la línea de pesquisa de literaturas hispánicas. Incluso por eso yo elegí estos dos poemas de Shirley Campbell. Y vamos a seguir entonces hablando un poquito sobre Shirley. Como ya les dijo, estos dos poemas de la antropóloga, activista y poeta afrocostarricense Shirley Campbell, que es esta figura que me fue presentada por la profe Ludmila, que yo creo que está mirando ahora, ¿no? Y estos dos poemas están en este libro de esta edición de 2013, compone el corpus de mi trabajo. Y voy a hablar un poquito más de Shirley en la perspectiva que me hizo elegir los poemas de ella, además de la identificación personal, por obvio, como ustedes pueden ver, yo soy una mujer negra, entonces hay de inmediato una identificación personal. Hay también las cuestiones que la propia Shirley se autodefine como la voz de un pueblo que por un tiempo no fue posible hablar por sí solos. Y este pueblo es el pueblo negro, ¿no? Que sobre todo las mujeres negras, ella se autodefine así. Yo sé que hay distintas miradas sobre eso de ser la voz de otras personas, pero para mí está bueno que Shirley la sea la voz de las personas que ella representa, incluso yo. Por cuenta del tiempo no me quedaré hablando tanto de Shirley. Vamos entonces para el primero poema. Yo, como hago mi investigación en la área de literaturas hispánicas, no podía dejar de prestigiar el texto literario. Yo no estoy viendo a ustedes, entonces si en la diapositiva no está de acuerdo con mi habla, alguien me hable, por favor. Ahora aparece para ustedes, yo creo que es Rotundamente Negra, ¿sí? El poema que dar título al primer libro, no es el primer libro, pero es el libro que llevó a Shirley a ser conocida mundialmente. Y voy a hacer la lectura de él. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo,
a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande, y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Yo creo que es por eso que ya empecé hablando de belleza. Nosotras estudiando por la perspectiva de colonial y por todo lo que representa este mundo de la literatura como resistencia para la mujer negra, sabemos que la belleza es algo mucho más allá, aunque tenga sus subjetividades, es mucho más allá de simplemente la apariencia, ¿sí? Más adelante voy a hablar un poquito sobre eso. No sé si estoy hablando muy rápido. A ver, voy al próximo para que yo tenga tiempo de hablar todo lo que planifiqué. Ahora sí, el segundo poema, Liberada, que voy a hacer la lectura de él también. Yo ya no busco razones para mi piel. No busco más excusas ni explicaciones para la redondez de mis nalgas o la natural cadencia en mi andar. No justifico ya mi natural agrado por los tambores o la necesidad de mi cuerpo de danzar al ritmo que le toquen. Hace ya tiempo que dejé de explicar antepasados que justifiquen mis labios, mi extraordinaria nariz o la hermosura incólume que me acompaña desde tiempos inmemoriales. No justifico más mis secretismos, mis pasiones o mi sensualidad. Yo ya no otorgo razones para mi ser. Me convertí en mí misma, me aprendí, soy yo. Tengo certeza de mí misma y de los míos. No necesito autorizaciones para ser, no pido ya permisos para vivir. Hoy disfruto con sobrada elegancia mi negrura. La llevo con honor, con garbo y distinción. La paseo por parques, mercados y plazas, por escenarios y anfiteatros, simples coloquios y grandes conferencias. Con placer me colma el alma, el discurso y la vida. Yo no intento disimularla en mi cabello, en mi tez o en mis distinguidas alocuciones. La aprendí de memoria, desde adentro, con historia, desde el centro del alma. Por eso, ya no preciso de razones para ser, porque me descubrí limpia, brillante y victoriosa, incólume y probada, bendecida, batallada, negra. Ya no, no preciso razones. Hoy soy yo liberada. No planifiqué llorar. Pero estas palabras son muy fuertes y siempre, siempre me quedo pensando en lo que significa esto para las mujeres negras. A ver. Perdón. Soy la llorona siempre. Yo elegí este poema Liberada porque desde la primera vez, así como Rotundamente Negra, me quedé encantada al mismo tiempo que veo la carga pesada que llevan las mujeres negras por todo lo que ha vivido y por eso agradezco a Shirley por todo el trabajo que ella hace siendo nuestra voz cuando no podemos hablar. Y en la próxima diapositiva voy a tomar una agua para no me quedar tan emocionada y seguir hablando para ustedes.
A ver, no estoy preparada para ponerme mi carita en la tela de YouTube así al vivo. entonces, los puntos que yo destaqué en mi análisis en este trabajo, el punto en común es esto de la escrita femenina, que está propositalmente, yo elegí solamente mujeres para componer el análisis de este trabajo, así como la parte de los textos literarios. Entonces, tanto en la escrita literaria como en la escrita no literaria, tenemos algunos puntos que están involucrados y yo creo que ustedes ya conocen todas estas autoras que están ahí en la pantalla: Alice Walker, a Djamila Ribeiro, a Gloria Azaldúa y a Joyce Bert. Es una mezcla, así como mi trabajo, como yo, es una mezcla. Hay norteamericana, hay costarricense, hay brasileñas, hay yo. y todas ellas hablan de puntos específicos que van de alguna manera coincidir en estos conceptos que ya son muy discutidos en la universidad y en el ambiente escolar, que es de la autoafirmación, del feminismo negro, del lugar de enunciación y el empoderamiento. Aunque estos conceptos de lugar de enunciación y empoderamiento estén más asociados a la imagen de Djamila Ribeiro, es posible ver también estas marcas en la poesía, en los textos literarios de Shirley, así como en los textos literarios de otras escritoras hispánicas y de Latinoamérica. Y voy a poner entonces aquí el próximo. No voy a me quedar hablando mucho sobre cada concepto, pero puse algunas citas para que ustedes entiendan el camino que estoy haciendo en mi trabajo, mi análisis de los poemas por la mirada de estos conceptos. Y como yo he hablado, que es una mezcla, casi todas mis citas están en portugués. Entonces, ahora voy a ver la cita de Gloria Azaldúa. Yo leí este texto en portugués, entonces, claro, puse la cita en portugués. ¿Por qué soy levada a escribir? ¿Por qué escrita me salva de la complacencia que me amedronta? Porque no tengo escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que outros apagam quando falam. Para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. Esta cita está presente em el ensayo falando, voy a leer aquí porque mi memoria no está tan buena, Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. Yo conocí este texto por medio de mi orientadora, Raquel, y ahora en posgrado. Me quedé encantada con todo lo que la Gloria Azaldúa habla de la escrita femenina y cómo ella nos encoraja, me faltó la palabra ahora, pero es esto, es la sensación que tengo, ella nos encoraja a escribir también y escribir nuestra historia a partir de nuestras perspectivas, ¿sí? Tengo una cita más. ¿No fue? Ahora sí. Ahora de Alice Walker, con una pregunta que podría parecer sencilla, pero no lo es.
Como se poderia manter viva a criatividade de uma mulher negra, ano após ano, século após século, quando durante a maior parte dos anos que os negros vivem na América, era um crime punível para uma pessoa negra ler ou escrever? Então, eu quis propositalmente poner solamente a pergunta, porque o significado de esta pergunta está, já conseguimos implicitamente não responder. Se hace esta pergunta, porque para as mulheres negras foi negado, não? El direito, la oportunidad de demostrar sus capacidades. Y otra vez. Seguimos entonces ahora con una cita de Jamila Ribeiro, do livro O que é lugar de fala. Acredito, eu creio que todos vocês que estão aqui já tiveram a oportunidade de ler ou, por lo menos, escutaram alguma coisa a respeito de ele. Antes de ler a cita, eu vou destacar uma informação que eu vi muitas vezes durante minha búsqueda em esta investigação, que de Jamila siempre está intentando mudar o cambiar la imagen que este concepto de lugar de enunciación ha tomado en Brasil, porque así como el concepto de empoderamiento que va a aparecer más allá, los cambios que se han hecho está a favor del sistema capitalista. Entonces, ella defiende exactamente lo que está escrito ahí, que a nuestra hipótesis es que a partir de la teoría del punto de vista feminista, es posible hablar de lugar de fala, al reivindicar los diferentes puntos de análisis y la afirmación de que uno de los objetivos del feminismo negro es marcar el lugar de fala de quien las propone. Percebemos que essa marcação se torna necessária para entendermos realidades que foram consideradas implícitas dentro da normatização hegemônica. Então, ela destaca que o lugar de enunciação é o lugar social, que muitas vezes se confunde com o lugar de representatividade. E há que tener cuidado para que no hagamos eso, porque en las redes sociales vemos discusiones en que se hace esta confusión todo el tiempo. Seguimos entonces con una cita más de Jamila Ribeiro, en que ella dice: cuando muchas veces es presentada a importância de se pensar políticas públicas para mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem ser para todos. Mas quem são esses todos, ou quantos cabem nesses todos? Se mulheres, sobretudo negras, estão no lugar de maior vulnerabilidade social, justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades. Se não se olhar atentamente para elas, se impossibilita o avanço de modo mais profundo. Melhorar o índice de desenvolvimento humano de grupos vulneráveis deveria ser entendido como melhorar o índice de desenvolvimento humano de uma cidade, de um país. E para tal, é preciso focar nessa realidade, ou como as feministas negras afirmam há muito, nomear. Se não se nomeia uma realidade, sequer serão pensadas melhorias para uma realidade que segue invisível. E esta é a palavra invisível, apagamento. Shirley Campbell também la utiliza com muita frequência, este lugar de las mujeres negras. E por isso é necessário demarcar este lugar de las mujeres negras. No es nada, no tiene nada que ver con segregar, tiene que ver
como aún estamos retrasadas en eso. Y tenemos también el concepto de empoderamiento, que yo creo que también, así como el del lugar de enunciación, ustedes ya conocen bien muchas discusiones al respecto. Yo he traído una cita de Joyce Bert que dice: "El poder solo existe de manera justa cuando es colectivo". Y es exactamente eso que yo he visto en la búsqueda más profundizada al respecto del real concepto de empoderamiento, que podemos definirlo como un proceso a través del cual se analizan y detectan las necesidades de un colectivo desfavorecido socioeconómicamente, con el objetivo de dotarlos con las herramientas necesarias para que puedan conseguir más autonomía y disminuya así su vulnerabilidad. Entonces, es esto, el pensamiento que se tiene que tener al respecto del empoderamiento es este del pensamiento colectivo. Aunque este concepto sea utilizado para garantizar vendas y más vendas en el sistema capitalista, él se distingue en la realidad de lucros para un grupo elitizado, ¿no? Es algo mucho más grandioso, mucho más importante y que tiene que ver con cuestionamientos de los posicionamientos jerárquicos en nuestra sociedad. En este caso, puntuamos sobre todo el lugar de las mujeres negras, pero tenemos también otros grupos minoritarios en representatividad. Y llevando, entonces, ya hablé y creo que ya hablé, no sé si no estoy controlando mi tiempo, no soy buena con eso. Y resumen del análisis en los poemas, nosotros podemos ver que las características físicas que son mencionadas por Shirley afirman estos conceptos que van a llevar a la autoafirmación y que están también prestigiados por el feminismo negro, que además de las mujeres negras, están involucradas todas las personas, las mujeres no blancas, ¿sí? Pero no voy a adentrar también sobre el tema de colorismo ahora. Tenemos también en los poemas los comportamientos peculiares que vemos las marcas de la ancestralidad y por lo tanto, del lugar de enunciación que se mezcla en estos conceptos, pero es el lugar social de estas mujeres, de un pueblo que trae sus herencias y que son necesarias en el texto literario utilizado como arte, como resistencia. Y tenemos también eso, ¿no? Cuando ella habla, me niego a negar mi voz o no me justifico más, está cuestionando entonces la autonomía para hablar, este lugar de enunciación, una vez más, este lugar de la escrita femenina, y todo eso está involucrado una vez más en el concepto de feminismo negro. Tenemos entonces el punto de vista feminista, que claro, está directamente relacionado al concepto mayor de feminismo negro, consecuentemente en la escrita femenina. Y tenemos las propuestas a partir de estos textos literarios de hacer cambios colectivos. Eso sí se acerca del concepto de empoderamiento a través de la escrita femenina, sobre todo la escrita femenina de mujeres negras. Y yo elegí para finalizar leer una vez más algunos versos de Shirley Campbell. Voy a ver si no, ahora no voy a llorar. Tengo certeza
de mí misma y de los míos. No necesito autorizaciones para ser. No pido ya permisos para ir. Ya no. No preciso oraciones. Hoy soy yo liberada. Entonces, este es mi trabajo. Y como estoy hablando de autoafirmación, no podría dejar de traer también las imágenes de los libros de estas mujeres negras y las imágenes de ellas guapísimas, como ustedes pueden ver. Joyce de Jamila, que ha pasado ahora. Alicia Walker. Y por fin, la Gloria Anzaldúa. Y ahora las referencias de la manera basiquita que nos ponemos siempre, ¿no? Les doy las gracias. Y aquí están mis datos. Yo creo que estoy disponible ahora para preguntas. Muy bien, Daisy, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias y también, sobre todo, ¿no? Por ofrecernos la oportunidad de entrar en contacto con la bella lectura que haces de estos poemas, ¿no? Me encantó muchísimo. Bien, ahora, ¿no? Invito, ¿no? Para la parte final a Ana Paula Araújo, ¿no? Que va a presentar la ponencia Vivencias Interculturales en lo que dicen tus ojos, de la argentina Florencia Bonelli, ¿no? Bienvenida, Ana Paula. Bueno, te toca a ti. Hola. Solo un momento. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Paula Araújo de Carvalho. Soy estudiante de cuarto semestre de Lenguas Extranjeras aplicadas a negociaciones internacionales en la UESC. Y de mi proyecto, mi investigación dentro de la iniciación científica con mi profesora Débora, hoy presentaré sobre las vivencias interculturales en lo que dicen sus ojos, de 2006, por la autora argentina Florencia Bonelli. Primero creo que es importante hablar un poco sobre quién es la autora Florencia Bonelli. Florencia nació en Córdoba, Argentina, en 5 de mayo de 1971, donde estudió ciencias económicas, pero posteriormente se decidió a escribir historia de amor. Entonces, dejó su trabajo de contadora pública para dedicarse a escribir y acompañó a su esposo viviendo en diferentes partes del mundo. ¿Por qué Florencia Bonelli? Elegimos a Florencia Bonelli porque es un gran nombre en la literatura argentina contemporánea. Estamos viviendo en un momento en las autoras están ganando mucho espacio, espacios que antes pertenecían a autores masculinos, por lo que nuestro enfoque fue desde el principio elegir una autora mujer para que podamos hacer un análisis de su trabajo y dar a conocer mejor el trabajo, ya que esta obra también ha sido traducida a portugués y a varios otros idiomas. La narrativa de la obra Lo que dicen tus ojos se desarrolla en Córdoba, Argentina, en 1961. Es un romance, pero con pautas muy importantes, como la valoración del trabajo de las mujeres en altos cargos de la diplomacia, los prejuicios sociales y hasta el tema petrolero. Francesca es la protagonista. Vive una historia de amor difícil porque el hombre que se enamora es muy rico y su familia solo permite casarse con alguien de la alta sociedad. Por esa razón, Francesca decide alejarse de todo que le recuerda este evento, este amor difícil, este hombre, y seguir las oportunidades que le cambiarán la vida. Esta es la tapa del libro en español. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la personaje principal. La protagonista es la joven Francesca de Gecko, hija de inmigrantes italianos de origen humilde, que a través de las oportunidades que le ofrece su padrino,
logra una buena educación, convirtiéndose en una buena periodista. Francesca era una personaje joven y decidida. Tiene opiniones firmes y, de hecho, Ise es una gran protagonista en esta obra que transforma la narrativa en una lectura aún mejor. Ahora, después de ver una descripción general del libro, es importante hablar qué es la interculturalidad. Yo puse esta parte de Canclini, donde dice, podemos decir que los intercambios culturales entre sociedades coinciden con el comienzo de la historia humana, desde la Grecia clásica y el Imperio Romano, con los numerosos intercambios e interacciones que tuvieron lugar en el Mediterráneo, incluida la expansión de la Europa hacia América y África, siempre ha habido contacto entre diferentes culturas. Ahora, ¿qué es exactamente la interculturalidad? Es la existencia de una convivencia democrática de diferentes culturas en un mismo lugar, que es muy importante en un mundo globalizado de hoy. Aquí hay otra frase de Canclini que habla un poco sobre ese proceso de globalización y su definición. Canclini usa el tema, la globalización también puede ser considerada como una compleja red de proyectos de sociedad y diversidad de intereses traducidos en disputas sobre representaciones ideológicas, políticas, culturales que se encuentra actualmente en curso. Y por eso Canclini usa el término hibridización, que habla un poco sobre... Un momento. Perdón, el slide sumió aquí para mí un poquito. Hibridización. Kathleen usa el término hibridización, que sería el término apropiado para traducir los procesos derivados de la interculturalidad. Y es por eso que se menciona la migración intercultural en Brasil, donde podemos ver durante mucho tiempo y en la actualidad también, grandes procesos de interculturalización, por ejemplo, con la migración de personas del nordeste para el sudeste del Brasil, en busca de una vida mejor, donde hay muchos choques culturales y posteriores procesos de interculturalización. Por haber esta convivencia democrática entre esas diferentes culturas. Y por eso esta palabra, interculturalidad, puede definir el libro de Florencia Bonelli, Lo que dicen tus ojos, y explicaré por qué. Al primer contacto con la obra Lo que dicen tus ojos, el lector no asume que podrá comunicarse con tantos fenómenos que tratan de la interculturalidad, así como elementos que señalan la diversidad espacio-temporal de la narrativa. El libro está basado en la historia de Francesca migrando entre embajadas alrededor del mundo, en lugares que tienen culturas totalmente diferentes a su tierra natal, la Argentina. Es posible ver en diferentes momentos la interacción entre culturas de manera respetuosa, como en el capítulo 6 del libro. Hay un evento en la embajada de la Suiza, en Ginebra, que reúne embajadores de diferentes países, como los árabes, en Ginebra, Suiza. Ese ejemplo abajo muestra un movimiento muy... Ese ejemplo que puse abajo muestra un movimiento muy diferente, que sería Francesca sale de Córdoba, en Argentina, y sube al tren que la lleva a Ginebra, Suiza. Allí, Francesca tarda un poco en adaptarse, pero lo hace rápido.
y a poco tiempo todo va a se encajar en su rutina. Pero poco después necesita hacer otro cambio a la embajada de la Arabia Saudita, donde podemos ver ese extracto donde la protagonista ilustra lo que piensa de Arabia. Se preguntó cómo sería Arabia. No conocía nada acerca de ese país, excepto que por una eterna y abrasadora alfombra de arena cubría gran parte de su territorio. El desierto, pensó. La sola mención de la palabra le inspiró miedo. A medida que se pasaban los días, Francesca se reconciliaba con la idea de su viaje a Arabia Saudí. Después de todo, se dijo, tío Fredo, su padrino, tiene razón. Debo considerar este viaje como una oportunidad de destino y no como un revés. Ciertamente, el miedo a lo nuevo genera ansiedad a todos, que puede producir ciertos prejuicios y malentendidos, sea por ideales conocidos o por obsesiones compartidos por otras personas, como el extracto presentado y partiendo de la vaga idea de que es Arabia Saudí, se observa que la protagonista se asusta ante la posibilidad de acudir a un lugar totalmente desconocido e inhóspito, como es el desierto, que Francesca habla como una eterna y abrasadora alfombra de arena que cubre gran parte de su territorio. A través de la imagen presentada, se puede ver que Francesca crea un paisaje cultural muy fuerte, capaz de definir toda una región y una experiencia de vida futura. Francesca cree que un proceso intercultural dentro de un país con costumbres diferentes sería muy difícil adaptarse a una cultura y costumbres locales totalmente diferentes, superando a sus propios prejuicios y aprendiendo a los nuevos desafíos. Pero el mayor ejemplo de interculturalidad es su buena relación con la gente local. Los desplazamientos espaciales no solo simbolizan los caminos vividos por el protagonista, sino que también contribuyen de manera significativa al proceso de estructuración de la novela, ya que de alguna manera estas transferencias son las que sostienen el clímax de la trama, la relación entre Francesca y el príncipe árabe Kamal. ¿Hay un ejemplo mayor de interculturalidad que una relación entre personas de culturas totalmente diferentes? No hay. Para concluir, podemos hablar al respecto de la importancia de analizar la interculturalidad en las narrativas. En diversas narrativas ficticias o no, es posible de procesos interculturales y terminamos dejándolo pasar despercibido. Pero la gran importancia de estos análisis es entender el recorrido de la obra para que el entorno físico donde se encuentra el protagonista de cualquier obra pueda basarse en el resultado de esta narrativa. Para que cuando analicemos detalles como la interculturalidad, podemos comprender mejor lo que el autor quiere transmitir al lector con la gran cantidad de detalles proporcionados. Por ejemplo, con el análisis de lo que dicen tus ojos, es posible mostrar detalles de un trabajo a estudiantes de idiomas, el español o cualquier otro idioma con la análisis de la traducción, por ejemplo. Y también a estudiantes del campo de las relaciones internacionales para que puedan realizar una lectura detallada sobre los detalles verdaderos insertados en la ficción del romance.
Recomiendo y invito a todos a leer ese gran trabajo. Y ahora, con esta mirada atenta a los procesos de interculturalidad y intercambio cultural, estoy segura de que los disfrutarán aún más de esta obra. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu contribución, ¿no? Muchas gracias a todas. Ahora, ¿no? Concluyendo a las ponencias, me doy cuenta que son mujeres que estudian mujeres, ¿no? Y eso también es otra cosa que me llamó la atención. Bueno, chicos, bueno, a todos que acompañan a nosotros en ese momento, bueno, les paso la palabra. Si quieren hacer preguntas, ¿no? Ahora es la hora. Pero veo aquí, ¿no?, en el chat, que nosotros ya tenemos dos preguntas para Cintia, ambas para Cintia. Y bueno, una está en español, otra en portugués. Las leo. Cintia, la primera es de Rebeca Bolaños. Y dice, bueno, si pudieras, ¿cambiarías algún aspecto del cuento de Niña Perversa? Esa es una. Y la otra... como estudo de literaturas, né? E aí já está pensando em seu fazer enquanto escritora, né? Como estudo de literaturas, como da sua apresentação, tem colaborado e influenciado a sua atuação como escritora? Né? Essa é a segunda pergunta. Passo a palavra para ti, Cíntia, para que possa responder aí. Ah, perdão, né? A segunda pergunta é do Renato, tá bom? Aqui aparece Renato Peruso, está ali, não? Renato Peruso. Sí, sí. Bueno, antes de contestar, me gustaría agradecer a los compañeros y todas las personas que están allí apoyando y hablando en los comentarios. Gracias por la presencia, los amigos y todo. Bueno, qué preguntas difíciles y complejas y grandes, ¿no? La contestación es grande, pero voy a intentar resumirlas. La primera, Rebeca, gracias. Cambiaría, sí, porque la primera obra, Eva Luna, es una obra que yo considero en cuanto lectora que los personajes femeninos son muy innovadores en diversos sentidos. Y el personaje Eva siempre está invitando a las otras mujeres a cambiar de actitud, a salir de matrimonios que no les gusta y todo. Entonces, puede que sea en ese cuento específicamente Niña Perversa, esa representación de Elena, ¿no? Que tiene ese deseo, ¿no? Siente todo y después... vuelve al tradicional de lo que se espera de una mujer, ¿no? En la sociedad, ¿no? Con ese deseo reprimido. Puede que eso sea una crítica, pero con mi mirada, ¿no? De en cuanto lectora, esa crítica no una crítica o una sátira, no lo sé. Pero creo que esa crítica podría ser hecha de una manera distinta. Creo que esa representación de una mujer... De la mujer, ¿no? De Elena, podría ser hecha de otra manera, tal vez de la manera innovadora con la cual Eva Luna se presenta en la obra anterior, ¿no? Que está siempre invitando a las mujeres a salir, a ser libres para sentir y hacer lo que quieren. Y en cuanto a mujer y feminista, creo que eso sería una salida. Pero tenemos que considerar el año, ¿no? De la obra, que ya es considerada, a pesar de todas las innovaciones, una obra canónica. Así que esos detalles son importantes, ¿no? Para considerar, pero que si fuera yo escribiendo hoy, 2021, esa obra cambiaría ese final, tal vez, para algo completamente distinto en ese sentido, como una mujer que tuvo su despertar sexual, sus vivencias, y se vio completamente bien en sus sentires, ¿no? En cuanto a sociedad, sin obligatoriedad de casarse, sin estar feliz, porque también no sentía nada por su novio. Así que creo que en eso sería un buen aspecto para considerar en un cuento.
La segunda pregunta, que está en portugués, del amigo Renato, voy a contestar en portugués. ¿Cómo el estudio de literaturas, como da su presentación, tiene colaborado o influenciado su actuación como escritora? Yo acho que, enquanto leitora e enquanto, né, professora, qualquer tipo de leitura, seja ela para analisar como esse processo de investigação, né, contribuiu, né, para mim, porque a gente lendo, a gente tem um olhar, a gente lendo e analisando, a gente tem outro olhar sobre a obra. Eu acho que ele influencia diretamente porque, enquanto escritora, a gente vai percebendo os personagens como possibilidades também, né? Como possibilidades de escrita futuras, como eu falei, né? Nesse Niña Peruesa, se fosse eu escrevendo, eu escreveria de tal forma. Então, eu sempre considero essas obras também como fonte de estudo para futuras obras minhas e como expansão também, para vocabulário, no caso do espanhol, né? Expansão do vocabulário, expansão crítica. Ler é muito bom, e também como escritora e como professora, eu procuro nessas obras processos de identificação para que eu possa levar, né? Nos contextos onde eu estiver, seja ele na sala de aula ou em oficinas, etc. Não sei se respondeu. Pero es eso. Muchas gracias, ¿no? Y Renato también agradece aquí su habla. Ahora una pregunta más, esa va para Daisy, es de Rebeca Bolaños también, Daisy. Y ella pregunta, ¿crees que tu trabajo ha cambiado tu forma de vivir? ¿No? Ahora sí, siempre olvido del micrófono. Primero, gracias a todos. Besos, Rebeca. Sí, claro que sí, ha cambiado mi forma de vivir. Después de conocer el curso de letras y después que vi por otra mirada la literatura y después que conocí Shirley Campbell, ha cambiado aún más. Siempre cambiamos y el interesante es que yo me considero una mujer fuerte, pero soy fuerte y llorona. Entonces, esta sensibilidad que la literatura nos trae de mensajes que nos tocan, ¿no? Cosas tan fuertes, tan pesadas, tan importantes, pero que al mismo tiempo nos fortalece, ¿no? Yo creo que es esto. Los cambios siempre son buenos, aunque los mensajes no, a veces no sean tan buenos. Las luchas son constantes, ¿no? Pero es esto. Nuestra intención es cambiar para mejor siempre, ¿no? Respondido. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, ahora vamos para el portugués. Aquí otra pregunta, ahora en portugués. Y es una pregunta dirigida a todas nós, né, que falamos nessa mesa. Es da Rebeca Bolaños también. Y ella quer saber cómo esas pesquisas de obras literarias de escrita feminina têm contribuido para su empoderamiento feminino. Yo voy a pasar la palabra para Ana, que ainda no habló. Entonces, Ana comienza respondiendo, después a gente continúa, ¿puede ser? Pode. Eu penso que o primeiro passo, assim, para a gente, de fato, partir para um empoderamento é a valorização do trabalho de mulheres, né? No meu caso, no caso da Daisy, eu sempre busco estar consumindo muito de mulheres negras, busco muito, e principalmente de mulheres. A gente tem muitos autores homens muito bons, mas eu acredito que o primeiro passo, assim, da gente se sentir empoderada, se sentir, num dar lugar às mulheres, é mesmo priorizando leituras femininas. A gente não vai dar lugar ignorando essas obras. Então,
no início do meu projeto de pesquisa, quando eu estava ainda conversando com a professora Débora, o nosso foco, assim, nossa primeira decisão foi escolher, dentro das autoras contemporâneas argentinas, uma, de fato, mulher. Porque elas estão ganhando muito espaço. Aqui no Brasil, a gente já pode ver muitas mulheres dominando, né, a literatura brasileira há muito tempo. Eu, como na época que eu era mais novinha, era muito... Ainda sou novinha, né, que eu tenho 19. Mas na época que eu era mais novinha ainda... Eu lia muito Tarsila Rebouças, essas autoras assim, infanto-juvenis, que são presentes, né, na nossa literatura brasileira. Mas eu, antes desse projeto de pesquisa, não tinha tido contato, preciso assumir que eu nunca tinha tido contato com autoras argentinas. Já tinha ouvido falar em algumas obras argentinas, mas de autores masculinos. Então, eu acredito que esse tipo de pesquisa, esse tipo de... evento que a gente está participando, assim, abre portas para que as pessoas conheçam obras, por mais que não leiam em espanhol, mas que leiam as obras que estão traduzidas, como a que eu trouxe, ela já foi traduzida a diversas línguas, inclusive ao português. É uma tradução muito fiel ao espanhol, então é perfeito. Então, acredito que a dar essa visibilidade contribui para o nosso empoderamento feminino. Acredito que é um grande passo que a gente dá, dar essa visibilidade, apresentar a vocês, para que vocês tenham interesse mesmo em conhecer as obras, em ler, né? Uma coisa que está ali... A gente apresentou foi apresentado aqui três obras, quatro obras, um pouco distintas uma das outras, uma obra com um teor mais histórico, obra mais, né, com teor mais de romance, tem contos, então é para todo o público, é para todo mundo que está assistindo se identificar com um e escolher uma dessas obras, né, para dar oportunidade mesmo de ler e de conhecer mais as autoras argentinas e brasileiras também, mas argentinas também, porque tem muita obra muito legal e eu acredito que é o momento, né, da gente dar mais visibilidade às mulheres nessa área. Obrigada, Ana. Deise, gostaria de falar? Sim, claro. Eu concordo, né, com o que a Ana Paula falou sobre privilegiar a essa escrita, né, dessas mulheres negras, e a gente faz essas pesquisas exatamente, né, com esse propósito também, além do crescimento pessoal e tendo em conta aí o conceito que a Joyce Bert traz de empoderamento, que as ações individuais, né, vão sempre resultar em alguma transformação coletiva. E as nossas pesquisas acabam fazendo isso. Então, é o nosso objetivo. A nossa ação individual de divulgar a escrita de mulheres negras, divulgar o feminismo negro, a necessidade de demarcar esses lugares, tem essa dimensão maior, que é fazer câmbios para o coletivo, né? Esses grupos que estão minoritariamente representados e que ainda hoje, mesmo depois de tanto tempo e depois de tantos escritos, a gente precisa, né, fazer essa demarcação, porque em muitos ambientes ainda estão invisibilizadas. É isso. Obrigada, Deise. Passo a palavra para a Cíntia. Eu concordo com tudo que foi dito com as meninas e eu acrescento com relação ao que foi dito, eu me lembrei de um poema que eu escrevi tem algum tempo, que fala que de que adianta minha voz ser voz se eu não puder falar por muitas e ser muitas. Eu acho que é justamente isso. O processo de empoderamento feminino é um processo que não finda e é um processo de constante aprendizado, né? Justamente por isso. E a gente está em constante reconstrução, porque nascemos, né, em uma sociedade que nos reprime, que nos oprime de diversas formas, sobretudo as mulheres pretas. E eu acho que justamente o contato com esses tipos de obras, ele pode ter dois tipos de reação, né, na gente. Ou provocar na gente a inquietude, né, o incômodo, e eu acho que o incômodo é bom, porque tira a gente da zona de conforto, ou
também gera a identificação. E identificar-se nessas obras é extremamente importante também, porque a gente encontra o acalanto. E eu acho que isso é justamente o processo necessário que a gente precisa na sociedade de hoje, e a importância da gente ter contato com essas obras, né? E da gente disseminar a literatura feminina, que é o que abre, né, horizontes, e que a gente precisa abrir, né, horizontes, onde a gente quer que a gente vá. É isso. Tem uma pergunta para mim aqui, Débora. Acho que ela travou. Acho que ela travadinha. Sim. Eu vou ler, então. Vou me dar a liberdade de ler. Então, Laís, voy a volver al mismísimo español, como nos dijo Borges. Laís, gracias por la pregunta. La pregunta, ¿cómo se desarrolla la figura de la niña mujer en la niñez en Eva Luna y en el cuento, en cuentos de Eva Luna? ¿Crees que es problemático tratar la sexualidad en esos personajes? Bueno, a mí me parece, en primer momento, en Eva Luna, los personajes chicos, chicas que aparecen son los tradicionales y están siempre en papeles, ¿no?, secundarios, como se acostumbra a ver, ¿no? Estamos acostumbrados a leer obras en las que los chicos están siempre, no sé, jugando o cosas así, en general, ¿no? Las obras tradicionales y Eva Luna en general aparecen de esa manera. Entonces la figura de niños que aparece en esa primera obra es de esa manera. Pero en los cuentos de Eva Luna, el único cuento que aparece de manera como una niña, mujer que va a ser la protagonista, ¿no?, de la historia, es en esa niña perversa, y creo que eso es proposital. Y sí que a mí me parece que no es problemático tratar de ese tema de sexualidad. Creo que es necesario tratar de ese tema, sexualidad, en la literatura. Creo que si no tratamos de esas temáticas, sobre todo en la niñez, bueno, estamos en una sociedad en los niveles de acosos y todos los problemas, sobre todo en la niñez, ¿no?, ocurren de manera catastrófica. Así que creo que si la educación sexual ocurre, sobre todo con las mujeres, ¿no?, las niñas, las chicas, de todas las maneras, en las literaturas, sean ellas, cuales sean, es extremadamente importante, ¿no? Entonces creo que no es problemático, es necesario, y que no traiga esa visión, ¿no?, de que es equivocado sentir, que es equivocado tocarse, que es equivocado desear algo, porque todos nosotros sentimos, deseamos, queremos, y si no educamos, ¿no?, si no tenemos contacto con eso, vivimos, continuamos en esa sociedad de opresión, y crecemos con ese pensamiento de opresión. Así que me parece que es necesario, sí, que tenemos que hablar, sí, sin tabús, y que sigamos, ¿no?, con ese tipo de literatura. Bom, desculpas, eu tive aqui uma queda na conexão, mas consegui recuperar aqui pelo celular. Dando continuidade, eu sei que a Cíntia já leu a pergunta, né, que estava prevista para ela. Eu só gostaria de responder também aquela pergunta, né, que foi direcionada a todas nós sobre a questão do empoderamento feminino. Se obras, né, como essas que nós estudamos, auxilia nesse processo. E eu não trabalho com feminismo no sentido estrito, né? Mas, assim, por uma parte, me alegra muito saber que nós temos mulheres escrevendo, né? Que as mulheres estão em espaços, né, outrora silenciados, né? Então, isso, por um lado, é muito importante. E, por outro lado, o que eu acho é que essas obras, elas vão possibilitar
tudo aquilo que está previsto nos debates, como do professor Antônio Cândido, em um direito à literatura, como naquele ensaio que a Leila Perrone Moisés publica na revista Literatura e Sociedade, se não me engano, volume 11, né, da revista Literatura e Sociedade, é Literatura para Todos, e também nas discussões propostas pelo Todorov, em A Literatura em Perigo, principalmente, né, quando ele se questiona o que pode a literatura. Então, eu penso que mais no, em pensar nessas categorias, né, de forma isolada, mas em pensar no humano. Né? Eu acho que quando a gente pensa no humano e que a literatura ela é capaz de pôr um fim, um basta no embrutecimento do homem, né? A gente pode ter certeza que uma sociedade, né, que privilegia a literatura, né, o estético, né, a construção dessas obras, né, privilegia a forma, o conteúdo que está posto ali, todo o exercício de reflexão exercido por esses autores, por poetas, escritores, com certeza a gente tem uma sociedade transformada, né, em que mulher não vai ser minoria, né, ou homossexual não vai ser minoria, enfim, que poderemos escutar a todos e não dar voz, porque a gente não dá voz, a gente tem que escutar. Não é verdade? Então, eu penso que, sim, a literatura transforma, né? Ela humaniza, né, no sentido mais amplo, e eu acho que grande parte dos problemas sociais que nós temos enfrentado se dão também em virtude desse distanciamento em relação a essas obras, né? As obras que ela... A Perrone Moisés vai falar nessas obras da alta literatura, né? Enfim. Isso que é canônico e que, muitas vezes, né, os nossos alunos... Estou pensando aqui, gente, nas aulas de literaturas de línguas estrangeiras, no nosso caso, língua espanhola, mas a gente pode ampliar essa discussão para os outros idiomas, para a língua portuguesa também, né? Muitos momentos as literaturas são utilizadas como pretexto para ensinar a língua, né? Então, o espaço, aquele espaço que é o espaço institucional, formal, de ensino e aprendizagem, né? O único espaço que muitas vezes os alunos vão ter acesso aos textos literários, né? É um cenário que coloca o texto literário no segundo plano, né? Então se opta pelo ensino da língua ao invés do ensino da literatura e do deleite, né? Da fruição do texto literário. Isso que a Deise fez aqui para a gente, né? Ao ler Rotundamente Negra e Liberada, essa emoção que ela sentiu ao ler o texto, dizer, é algo que com certeza, né, provoca o afinamento das nossas emoções, que nos traz a sensibilidade, que nos torna de fato humanos. E eu acho que quando há essa transformação, bom, as outras elas vão ser consequência. É isso, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha um momento. A Laís Silva faz uma pergunta para a Cíntia. Cíntia, como se desarrolla a figura de la leña, niña, mujer en la niñez, en Eva Luna y en el cuento, en cuentos de Eva Luna? ¿Crees que es problemático tratar la sexualidad en esos personajes? Bueno. Esa pregunta. Ya, sí. ya leímos, es porque su conexión había caído. Ah, ya leí, ya contesté. Bueno, entonces acredito que nós no tenemos más preguntas, ¿no? Sí, sí, incluso gracias, Laís, evito el comentario. Ah, entonces, tá. Bueno, aquí no chat no me aparece, mas ninguna pregunta, eso ya fueron lidas. Então, eu volto aqui a agradecer a participação, a colaboração de todas vocês, né? E publicamente eu quero agradecer a contribuição de vocês que têm alimentado a nossa página no Instagram, né? O projeto Dinamizando o Estudo da Língua Espanhola na UESC agora vai ficar sob coordenação da professora Ludmilla, né? Seja bem-vinda, professora Ludmilla, portanto, e quero agradecer, então, a chegada da Ludmilla e a participação de vocês, a contribuição que vocês têm dado desde 2009, que foi quando eu assumi o projeto, 2019, né, quando eu assumi o projeto, então, essa contribuição que têm dado, criando as nossas páginas nas redes sociais, realizando as atividades, fazendo arte, entrando em contato com os participantes, com aqueles que fizeram as apresentações. Volto a dizer aqui, é sempre bom a gente ressaltar, né? A universidade não acontece com algumas figuras apenas, né? Todos nós constituímos a universidade, então a atuação dos discentes é sempre muito importante. Muito obrigada a vocês, agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo, né? Muito bom tê-los aqui conosco, e principalmente a comissão organizadora pelo convite, né? Pelas mesas belíssimas, enfim, pelo evento que está espetacular, impecável. E é isso, esperamos o próximo agora, né? Boa tarde a todos, um excelente dia e vamos, preparem para as próximas apresentações. Um abraço, gente. Um abraço, muchas gracias a todos e todas. Buenos dias. Gracias.
Tchau.